Hola a todos. Es una gran bendición y una alegría poder tenernos conectados acá en esta transmisión de Verbo Zona 16. Queremos agradecer su compañía domingo tras domingo y queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios en el chat y todas sus opiniones. Y también les invitamos a que compartan esta transmisión. Mi nombre es Anthony Rivas y yo les presentaré los anuncios de esta semana. Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. En este estudio iremos analizando cada uno de los libros de la Biblia para entender su importancia histórica y espiritual. Te invitamos a que te conectes todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Estaremos conectándonos por Zoom. El enlace estará compartido en nuestras redes sociales. Si no lo encuentras, puedes escribirnos para que nosotros te lo compartamos directamente. Este año 2021 vuelven las conferencias para hombres de conquistadores siglo XXI. El primer tema será Hombres Fuertes en Tiempos Difíciles, que será compartido por Carlos Orellana, que es director de Go Strategic Guatemala. Te esperamos este jueves 11 de febrero a las 7:30 de la noche por Zoom o Facebook Live. Como bien sabes, cada sábado es apartado como día de ayuno y oración. Es un día en el que todos oramos y buscamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Luego, a las 6 de la tarde, todos nos reunimos a orar por vía Zoom o Facebook Live para entregar este ayuno. No te pierdas esta gran oportunidad de crecer en tu vida espiritual y tu relación con el Señor. Durante este mes se habla mucho del amor, de la amistad y del corazón. En Nexus trataremos estos temas de una perspectiva totalmente diferente y tendremos a invitados que nos ayudarán a resolver muchas dudas al respecto. Así que tienes una cita todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Estaremos compartiendo el enlace en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en las redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en YouTube. También te invitamos a que te conectes a la radio en línea, donde podrás encontrar mucha música y todos los temas que hemos tratado durante la semana. Y si quieres más información o comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Será una gran bendición atenderte. Amada familia de Verbo Zona 16, muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a nuestra reunión virtual de este domingo. Con mi esposa Ana María de Manuel y yo, Mari Monel, tenemos la bendición y el gozo de ser sus anfitriones en este precioso día. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. En la palabra de Dios, en Salmos 9, del 1 al 3, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Por eso, mis hermanos, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro querido Pablo Marroquín nos estará impartiendo el tema Trazando el Camino. Así que acompáñanos en esta preciosa mañana a seguir gozándonos en la presencia del Señor. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma es la adoración. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Al Señor esta mañana. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí.
oscuridad huir. Levanto una aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto una aleluya, el temor pierde el control de mí. Voy a cantar, aunque la tempestad fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza saldrá, la muerte vencida, el rey vivo está. Cántalo más fuerte en medio de la adversidad. Cántalo más fuerte, más fuerte que la duda en mí. Cántalo más fuerte, mi arma es la adoración. Cántalo más fuerte, el cielo peleará por mí. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte, más fuerte que la duda en mí. Cántalo más fuerte, mi arma es la adoración. Y cántalo más fuerte, el cielo peleará por mí. Y cántalo más fuerte, voy a cantar aunque la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza. Esperanza saldrá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Voy a cantar, aunque la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza saldrá, la muerte es vencida. Animarte en esta mañana que si tú estás pasando por una situación compleja, una situación de adversidad, cualquiera que esta sea, de sanidad, de falta de provisión, de falta de ánimo, de temor, de duda, quiero recordarte que el Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Tú puedes confiar en Él aún en medio de la tormenta. Lo que sí debes hacer es empezar a levantar tu voz al Señor en adoración, porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando levantamos esa adoración, el cielo viene a pelear a favor tuyo y vas a ver la victoria en el nombre del Señor. Así que levanta tu voz. Levanta tu voz y adora a tu Dios. Gracias, Dios. Levanto un aleluya.
Gracias, Dios. Gracias que tú has vencido ahí en la cruz del Calvario, Señor. Pero no solo eso, juntamente nos has hecho a nosotros más que vencedores. En ti tenemos la victoria, Señor. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Que él pelea ganará. Lo declaramos, Señor. No retrocederé ante los gigantes. Eso sí. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla. Que vencedores, Señor. Tú tomas los planes del enemigo y los transformas para bien, los transformas para bien. Tú tomas los planes del enemigo y los transformas para bien, y los transformas para bien. Tomas los planes del enemigo y los transformas para bien, y los transformas para bien. Tú tomas los planes del enemigo y los transformas para bien, y los transformas para bien. Tú tomas los planes del enemigo y los transformas para bien. Formas para bien. Tú tomas los planes del enemigo y los transformas para bien. Y los transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
así es, Señor. En ti somos más que vencedores. Así que estamos seguros, estamos confiados y descansamos en ese Dios poderoso, que es más, más que vencedor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Hola, mi nombre es Timoteo y ellos son Miriam y Josías. Y queremos darte la bienvenida a Zona Infantil Timoteo. El tema de hoy es el ratón de campo y el ratón de ciudad. Érase una vez un ratón que vivía feliz en una pequeña madriguera en el campo. Allí tenía una cama de hojas, un cómodo sillón, mesa y sillas de piedras, y una despensa con buena comida. El ratón llevaba una vida tranquila en el campo. Ahí disfrutaba estar entre los árboles y el sol. Un día, su primo ratón, que vivía en la gran ciudad, fue a visitarlo, vestido muy elegante. El ratón de campo lo invitó a comer una rica sopa de hierbas, pero al ratón de ciudad no le gustó. El ratón de campo lo invitó a dar un paseo por la naturaleza, pero al ratón de ciudad le pareció todo muy aburrido. Al día siguiente, el ratón de ciudad invitó al ratón de campo a visitar su casa. Su primo vivía en un pequeño agujero que había en la pared del salón de una gran mansión. Allí había una cama con colchón y los armarios estaban llenos de queso. El ratón de campo invitó a su primo a salir de su refugio para comer un jamón que colgaba del techo de la cocina. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, vieron cómo se acercaba un gato. Los ratones huyeron a toda velocidad hacia el agujero. ¡El gato casi los atrapa! El ratón de campo, asustado y hambriento, hizo sus maletas y volvió al campo. De vuelta a su casa, el ratón de campo pensó que era mejor tener una vida tranquila a vivir con sobresaltos. Amiguito, si tener muchas cosas no te permite tener una vida tranquila, es mejor tener menos y ser feliz. Como dice Proverbios 17:1, mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Yo soy Timoteo y nos vemos a la próxima. Gracias a todas las personas que hoy nos están sintonizando desde la comodidad de su hogar. Mi nombre es Pablo Marroquín y hoy tendré el gusto de compartir contigo la palabra del Señor, ese mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón y el corazón del liderazgo de esta iglesia para bendecir hoy tu vida. Ya sea que nos estés viendo en Facebook, que nos estés viendo en YouTube, te motivamos a que puedas comentarnos, ¿no? Y si quieres comentar algo de lo que yo voy diciendo, puedes escribirnos, puedes ir haciendo algunas anotaciones, puedes escribir tu comentario y nosotros te estaremos respondiendo en este mismo instante. Te iremos comentando acerca de eso que tú nos estás diciendo. Te invito también a que puedas traer junto a ti a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y que podamos poner juntos atención, porque este tema que hoy vamos a tratar será de mucha bendición y confrontará también a nuestra relación de familia. Y el tema que hoy quiero tratar contigo se llama Trazando el Triunfo. Y quiero explicarte, para hechos de este tema, qué significa el triunfo. El triunfo es cumplir aquello para lo cual Dios me creó. Llegar a ese lugar a donde Dios me quería llevar. El propósito que tú tienes está relacionado con los talentos que Dios te ha dado. Los tuyos son probablemente muy diferentes a los míos. Los tuyos probablemente te van a llevar a un lugar y Dios te quiere llevar a ese lugar y a mí probablemente me quiere llevar a otro. Pero todos triunfaremos a la medida en que dejemos que el Señor nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Pero para tener ese triunfo necesitamos uno de los ingredientes más importantes.
y que es uno de los ingredientes más difíciles porque pelea contra nuestra propia carne, contra nuestro propio ser, contra lo que nosotros queremos. Y ese es el autodominio. Una palabra sencilla, de algunas letras, pero que no es nada sencillo de realizar. El autodominio es básicamente poder demostrar y poder actuar de la manera que debo actuar, poder parar mis impulsos cuando lo que quiero hacer es otra cosa, poder decidir cómo voy a actuar en determinadas situaciones. Ese es el autodominio, poder decidir cómo voy a actuar ante una circunstancia difícil o ante una circunstancia fácil. ¿Cómo voy yo a actuar? Y eso lo podemos ir moldeando con el pasar del tiempo, eso lo puedes ir formando conforme tu vida va avanzando. Y quiero contarte algo respecto a esto. Cuando yo llegué a mis 20 y tantos años, aún tenía un poco más de cabello en ese momento, llegó el momento de manejar. Llegó el tiempo en que iba a sacar mi licencia y pues mi papá me acompañó, fui a sacar mi licencia y como todos, muy contento. Sabía que ya iba a poder llegar a las calles, iba a tener la libertad para ir a estudiar, para hacer esto, para hacer aquello. Lo que no me imaginaba es que cuando empecé a subirme al carro, había una transformación enorme en mí, porque mientras yo venía caminando, digamos, antes de subirme al carro, venía caminando hasta con mi camisa abotonada acá, corbata, y cuando llegaba al carro, me convertía en otra persona, era completamente otra persona, era el peor terror de los ciclistas, de las personas que iban caminando cerca de la banqueta, porque cuando tenía oportunidad les pasaba echando agua, rebasaba los carros a propósito, y cuando alguien me quería rebasar, yo no podía dejar que lo hiciera, así que yo aceleraba para que la persona que me quería rebasar no pudiera. Y mejor si venía un carro de frente para que me dejaran de tratar de rebasar. Porque ¿cómo era posible que me quisieran hacer eso a mí? Me comportaba mal. Si alguien se me metía, le bocinaba, medio seguía los carros, me alegaba con las personas. La verdad, no era el mejor ejemplo. Para nada. Nunca pensé en las consecuencias que eso podía tener. Pero una vez, y lo recuerdo muy bien, iba con mi papá manejando cerca de ese tiempo. Él iba manejando, yo iba a la par, yo iba como copiloto. Y cuando íbamos juntos, hubo un carro que se nos quiso meter por el lado izquierdo, aceleró y mi papá, obviamente, bueno, el carro se nos quiso meter, pero mi papá frenó. Ese carro se nos metió, todavía nos bocinó, bajó el vidrio el tipo y le dijo algo a mi papá y se fue. Y mi papá, sereno, completamente sereno, no dijo nada. Mi papá parecía una pintura, su rostro similar, ninguna expresión, tranquilo siguió. Mientras yo que estaba a la par de mi papá, parecía una pequeña fogata, yo hirviendo, ¿no? Hirviendo, yo quería gritarle de todo. Si yo hubiera sido yo el que iba manejando, hubiera seguido ese carro, hubiera apachado el acelerador y hubiera seguido. Pero mi papá no. Mi papá tranquilo, se quedó sereno. Y en ese momento entendí que tenía que aprender a controlarme. Porque si yo no me controlaba en mi forma de manejar, iba a terminar en un accidente o peleándome con alguien, o muerto o preso. Tenía que aprender a autodominarme. Porque si no lo hacía, iba a terminar mal. Y algo que era bueno, como poder manejar y tener carro, iba a terminar siendo un gran problema. En ese momento entendí la importancia del autodominio. Yo quiero compartirte 4 áreas de nuestra vida que es vital que podamos autodominar. Porque cuando podemos autodominar esas áreas de nuestra vida, vamos a poder llegar a tener ese triunfo que te decía al principio, ese triunfo que Dios te quiere dar a ti en cada área de tu vida. Vas a poder llegar hacia donde Dios te quiere llevar. Y la primera área de la cual hoy te quiero hablar es la tentación. Y cuando digo la tentación, hasta puede sonar como música tenebrosa de fondo, porque la tentación es una de las cosas que puede hacernos perder el rumbo, alejarnos del lugar hacia donde teníamos que llevar. Tentaciones hay muchísimas, muchísimas, y no pudiera enumerarlas probablemente todas en este momento. Hay desde tentaciones sexuales hasta otro tipo de tentaciones como robar algo, mentir, decir algo que no es cierto. Las tentaciones vienen por todo aquello que mi corazón o yo quiero hacer, que no están bien, pero yo quiero hacerlas porque a mí me causan satisfacción. No importa que sean pecado, no importa que me pase llevando a los demás, eso es una tentación. Y cuando tú te dejas llevar por las tentaciones y no tienes el dominio propio para decir, pararte y no dejarte llevar por la tentación, estás metiéndote a un serio problema. Las tentaciones que más escuchamos son probablemente todas las tentaciones que tienen que ver con el área sexual. No importa si eres niño, si eres adolescente, si eres adulto, si estás casado, si eres soltero, si eres una persona ya mayor, las tentaciones sexuales van a estar probablemente rondando
cerca de ti durante la mayor parte de tu vida. No podemos decir a veces, no, yo como ya me casé, ya no enfrento tentaciones sexuales o porque ya soy una persona grande. Las tentaciones siempre van a estar ahí y van a estar a poco de distancia de ti. Pueden estar en tu computadora, pueden estar en lo que estás viendo en tu computadora, en lo que estás viendo en tu teléfono, en esos chats que tienes en tu teléfono, en esas, con esas personas con las que estás hablando. Las tentaciones pueden estar ahí muy cerca, pero muy cerca de ti. Y cuando tú dejas que las tentaciones vayan entrando a tu mente, a tu corazón, cada vez te empiezas a alejar y te empiezas a alejar y te empiezas a alejar de Dios. Te empiezas a sentir culpable con lo que haces. Te empiezas a sentir indigno y a la larga lo único que haces es alejarte y alejarte de Dios. Quiero contarte algo, ya que tú y yo somos amigos, ya que tú y yo somos hermanos y tú y yo somos personas que están buscando juntos caminar bien. Y lo cuento también para que sepas que muchísimas personas hemos luchado con esto, pero que claro que podemos salir adelante de las tentaciones y tener dominio propio cuando estamos tomados de la mano de Dios. Durante un buen tiempo, yo combatí contra la pornografía, pero a la larga no buscaba tener dominio propio. A la larga estaba ahí a escondidas. Y eso, ese tiempo que estuve sumido en la pornografía, lo único que hacía era alejarme de Dios y alejarme del propósito de Dios para mi vida. Nadie se daba cuenta, probablemente, era algo que solo yo sabía, era algo de lo que nadie me pedía cuentas, pero me sentía tan culpable. Y era una tentación con la que no podía en ese momento, o yo creía no poder. Pero cuando llegó el momento de poner un stop y decir, no puedes seguir así, debo tener dominio propio, debo poder buscar ayuda, debo poder confesar lo que está pasando y debo recuperar mi relación con Dios, en ese momento en que, bueno, confesé, busqué ayuda, hice un montón de cosas para no seguir cayendo en lo mismo. En ese momento mi relación con Dios se restauró y en ese momento mi vida empezó a cambiar y todo se empezó a alinear. En ese momento yo estaba así como yéndome por un camino, un atajo que no era, que me llevaba a otro lugar, pero en ese momento regresé al camino que era y el Señor luego de eso me ha ido bendiciendo y me ha ido bendiciendo y me sigue bendiciendo. Me ha dado una bella esposa, me ha dado la oportunidad de servirle a su gente, a los jóvenes, de hoy compartir contigo. ¿Qué te quiero decir con esto? Claro que puedes salir de las tentaciones y claro que puedes vencer las tentaciones tomado de la mano de Dios. Claro que lo puedes hacer, pero busca ayuda cuando te estés enfrentando a una tentación que de verdad es demasiado fuerte y que crees que no vas a lograr salir avante de ella. Tómate de la mano de Dios y pide ayuda. Hay tentaciones que no es bueno que trates de vencer solo. No es bueno. Pide ayuda y aléjate de todas esas tentaciones sexuales. ¡Huye! En la Biblia podemos encontrar la historia de José. José, cuando llegó a Egipto como esclavo, había sido comprado por Potifar. Y la esposa de Potifar, desde que lo vio, pues le pareció un muchacho atractivo, le pareció como que era uno de los muchachos de acá, de Verbo Zona 16, ¿no? Un buen muchacho, un muchacho responsable, un muchacho que tenía una buena apariencia, que hacía bien su trabajo. Y entonces, diríamos acá un buen chapín que le echó el ojo, ¿no? Le gustó a la esposa de Potifar el muchacho. Potifar probablemente era un señor que no estaba y ella siempre veía a José que estaba por ahí. Entonces ella empezó a buscar seducir a José. Pero José decía no, no, no y siempre le huía. Hasta que llegó una situación en la que ella buscó acercarse más a José y en una situación muy incómoda lo trató de forcejear con él para que estuviera con ella y le terminó quitando la ropa, ¿no? Y José probablemente quedó en algunos paños menores y salió huyendo de ese lugar. Y ella, como una mujer despechada, muy peligrosa, fue y le dijo a las demás personas, miren, él quiso atacarme. José, luego de eso, terminó en la cárcel. Pero, ¿sabes algo? Si José no hubiera hecho eso, sino que José hubiera caído en la tentación, nunca hubiera llegado al lugar a donde llegó, nunca hubiera llegado a ser un funcionario público tan importante en Egipto. Él pudo haberse quedado con ella y estar a escondidas, como probablemente tú y yo muchas veces nos hemos sentido tentados, pero como no lo hizo, el propósito de Dios se cumplió en su vida. Y pasa lo mismo con nosotros. Por favor, cuando te enfrentes a una situación de tentación, huye. No pierdas todo lo que Dios te quiere dar. No pierdas ese propósito que Dios te quiere dar y ese triunfo que Dios te quiere dar por un solo momento de caer en una tentación. Huye, busca ayuda, habla. El Señor te quiere dar algo bueno, pero no lo pierdas todo por caer en una tentación que no vale la pena. José al final terminó siendo parte importante del proceso que Israel mismo tuvo. Pero si él no hubiera llegado ahí, la historia sería muy distinta. Y tentaciones hay muchísimas.
Esta es una de las más fuertes. Y cuando tengas cualquier otro tipo de tentación, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que cuando venga cualquier otra tentación que no sea sexual, porque de la sexual sí huye, sal corriendo rápido, pero cualquier otro tipo de tentación, párate firme y no caigas. Y el Señor bendecirá tu futuro. El Señor bendecirá lo que estás haciendo porque le estás siendo fiel. La segunda área de la que hoy quiero hablarte es el carácter. Muchas veces, y tal vez incluso nosotros mismos lo hemos dicho, yo soy una persona de carácter. Pero lo que queremos decir es yo soy una persona enojada. A veces pensamos que tener carácter es sinónimo de ser una persona mal encarada, de ser una persona enojada. Y no lo es. Tener carácter es hacer las cosas que debes hacer en el momento que debes hacerlo. No importa el entorno. Es tener la valentía de hacer o dejar de hacer en el momento correcto. Y quiero contarte ahora la historia de otra persona muy, muy famosa en la Biblia, de David. David había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo gran rey de Israel. Pero había pasado algo, y es que el rey Saúl aún no había salido del trono. Pasaron muchos años en ese proceso. Saúl quería matar a David porque tenía miedo de que fuera él el próximo rey. Entonces David tenía un grupo de, digamos, de soldados que estaban con él y estaban huyendo. Y Saúl lo perseguía porque lo quería matar. Imagínate eso, ¿no? Imagínate tú tener una promesa de Dios para tu vida, pero que no, ves que no se cumple en el momento, ves que se alarga y que el propio rey te quiere matar. No, no es una situación nada sencilla. Entonces Saúl estaba persiguiendo a David y llegó a una cueva, y cuando Saúl no se dio cuenta, vino David y le quitó un pedacito de su capa.